Muy buenos días, Shalom Alejé. Alcanzando la grandeza. La Torá nos permite ver cómo Itro, el suegro de Moshe, pudo alcanzar la grandeza que él pensaba que ya tenía. A veces, ¿verdad? Pensamos que tenemos un trabajo, que tenemos una profesión, que tenemos honor, porque los demás nos ven, porque los demás nos respetan, y hacemos cosas que pueden hacer que nuestro honor se eleve, pero realmente no es grandeza, es una grandeza temporal, porque todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para que los demás me honren o me vean bien o hacer las cosas por beneficio propio. Ahora, en el término de Itro, él fue diferente. Él claramente es el trabajaba, servía para el faraón, era el sacerdote, vivía en Madián, era padre de la esposa de Moshe. Pero lo más sorprendente que pasó con Itro fue que él pensaba que todo lo que él hacía y que todo lo que él representaba a su comunidad, al faraón y a todos, era grandeza. Pero cuando él vio las maravillas del Kadosh Baruj Hu hacer, y él pudo ver que ninguno de los dioses que él creía que eran dioses, pues no hacían nada de eso, inclusive había que darle más de lo que podíamos, ¿verdad? De lo que él exigía. Entonces vemos que Itro pues realmente encontró la grandeza, él dejó su honor. Él hizo una conversión, ¿verdad? Él hizo el Ger, que es lo que significa conversión al judaísmo, y él dijo, decidió y entendió que la grandeza realmente no es buscar honor propio o buscar honor de los demás, sino dar honor a quien realmente lo merece, que es a Kadosh Baruj Hu. Entonces, pues, él decidió dejar ese honor a un lado, dejarlas con la comodidad de la vida, de los placeres o de la vida mundana, y decidió entonces acatar la Torá y acatar ser un, ¿verdad? Un ejemplo para los demás. Esa es una grandeza. Cuando realmente hacemos un ejemplo, somos un ejemplo de que Hashem pueda utilizarnos para transmitir lo que es Dios hacia los demás. Pero cuando realmente tenemos una grandeza para transmitir lo que es el hombre, o porque yo tengo que vestir bien, porque qué lo que dirán, el orgullo y un montón de cosas, realmente esto nos quita no solamente la grandeza, sino también la paz espiritual. Que tengan un excelente día, Shalom Aleichem. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.